seguimos con Ernesto Villanueva en Notas Verdaderas, en el segundo bloque de este jueves, hablando sobre la situación universitaria. Y vos estabas pintando un panorama donde evidentemente las decisiones económicas repercuten de una forma muy, muy evidente en la normalidad de la vida universitaria. Y, digamos, mientras vos relatabas y decías, bueno, Macri lo citó a una reunión que nunca había visto previamente en las campañas electorales, es un gabinete muy particular, ¿no? Un gabinete donde todos, la mayoría son CEOs y la absoluta mayoría, salvo creo que dos o tres, provienen de las universidades privadas. Esto es inédito en la historia argentina. Sí, claro, claro, ¿no? Claro. ¿Esto te parece que es un sesgo que marca también las decisiones del gobierno nacional? Bueno, marca en el sentido que la experiencia anterior que han tenido esas personas tiene que ver con ese mundo, claro. ¿No? Por supuesto. Lo marca también en el sentido que varios de los integrantes del gabinete en realidad dan un salto muy rápido, muy acelerado, de dirigir una empresa a dirigir ministerios o secretarías o empresas del Estado, ¿no? A mí me da la sensación que el PRO, en una medida, está conformado por un área más de personas con una vocación política y otros solo con una vocación gerencial, cuyas motivaciones a veces no son exactamente las mismas, ¿no es así? Eso uno lo ve incluso en el gabinete económico muchísimo, ¿no? O las tensiones que hay entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, ¿no? Que el diario de la Nación se encarga mucho de comentarlo, claro, claro. Es muy difícil que haya algún proyecto de inversión con tasas de interés de ahora el 37%, hasta ayer era el 38%. No hay lugar en el mundo. No hay lugar. ¿Qué inversor se va? Sí. Si es mucho más seguro ponerlo en el banco e irse a Punta del Este a esperar la platita. Sí. Entonces ahí hay como una especie de, yo diría, de mensaje esquizofrénico. ¿No? Priorizamos las inversiones, pero después no creamos un mundo económico para priorizarlas. Si eso se le agrega al conflicto social, no hay mucha seguridad jurídica para el mundo empresario para que se den inversiones, ¿no? Claro, porque lo que se veía también, bueno, lo que se vio en estos últimos, se está viendo, pero en estas últimas dos semanas me parece es, por un lado, una movilización de las cinco centrales sindicales, digamos, dos de las más grandes, que apoyaron al gobierno de Cambiemos, claro, digamos, claro. Apoyaron la candidatura de Mauricio, explícita o implícitamente, jugaron para ahí. Pero llenaron las calles y dijeron, bueno, hasta acá basta, basta de despido. Que yo creo que a la dirigencia de esas centrales les debe haber impactado mucho esa conferencia, ese encuentro del presidente con ellos en relación a ganancias. Lo llamaron para prometerles una cosa que ellos estaban buscando y después el resultado fue exactamente la inversa. Claro. Entonces ahí hay un problema de credibilidad de parte del gobierno y las centrales, ¿no? Como a mi juicio también hay un problema de credibilidad en el tema impositivo entre el gobierno y el mundo empresario. Es muy difícil convencer al mundo empresario, sobre todo las empresas más concentradas, que paguen sus impuestos de manera normal. Si vos tenés un montón de funcionarios que son especialistas en offshore. Pero las crean para no usarlas, ¿viste? Que es una experiencia rara. No sé, pero es muy difícil desde el punto de vista ético. Sí, no, es imposible. Sí, olvidémonos por el presidente. Olvidémonos de los trabajadores, de los sectores populares, pero un señor que dirige una empresa importante y viene el secretario legal y técnico de la presidencia, ¿no es así? Que es el Zanini, digamos, de Macri. Y él sabe que había sido el abogado que creaba las empresas offshore en Panamá, porque no era necesario ir allá. Bueno, es muy difícil que se le plantee a ese empresario, paga más los impuestos, paga los más en... ¿No? Ahí... Sí, no, cuando las empresas offshore están creadas por el camino más, más benigno para evadir impuestos. Claro. Ese es el único fin. Exactamente, digamos, no hay otro. En el peor de los casos, lavado de dinero y con todo lo que eso puede implicar. Claro, sí, sí. Pero bueno, te invito a ver un pequeño informe que tiene mucho que ver con vos. Bueno, conmigo. Sí. Bueno.
Florencio Varela, las oficinas del rector de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, Ernesto Villanueva, todos lo conocen, que es el rector, además tiene una rica historia militante, política y sobre todo vinculada a la educación y a la vida universitaria, que salvo la Universidad de Comodoro Rivadavia, no hay en Argentina otra universidad que tenga un nombre como la de Varela, Arturo Jaureche. Rector de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, que pertenece al grupo de las universidades más nuevas del conurbano bonaerense, que creo que son 5, si no me equivoco. Así es, en el conurbano, ¿no? Sí. En el conurbano bonaerense. Contanos un poquito, ustedes acaban de tener la primera camada de egresados, debe haber sido sumamente emocionante, porque supongo que la mayoría es la primera camada de profesionales de la familia. Claro. Pero contalo vos, Ernesto. Sí, en realidad estamos haciendo las colaciones de grado de grupos de 40, porque en este momento son 200 los que van a ser en total, y hemos hecho solamente 2 actos, nos faltan 3, la próxima semana y la siguiente, pues, por el espacio físico que ocupamos. Hoy estábamos conversando, realmente el homenajeado en ese caso es el egresado y los familiares que lo acompañan, entonces queremos crear un ámbito interesante para todos ellos. Y los dos primeros actos fueron hermosísimos. Hermosísimo para la universidad, el primer acto, porque era, bueno, era un hecho histórico para nosotros, en el sentido de que nos recibimos de universidad al tener los primeros egresados, y para los propios egresados, en gran parte, no sé si los 50 de la primera colación eran todos primera generación universitarios, los habitantes de la capital federal no medimos bien cuál ha sido la mejora socioeconómica en sectores populares. Antes, por ejemplo, la gente de Varela pensaba en términos de voy a conservar el trabajo la próxima semana, y ahora piensan en términos ¿qué hago el próximo año? Entonces, cuando el horizonte de expectativas crece o se alarga, aparece el tema de educación, que es un mito argentino muy importante, ¿no? Me dijo el doctor, es la posibilidad de ascenso social a través de la educación. Una hora y media estoy escuchando palabras tales como felicidad, orgullo, maravilla, pasión. Cuiden los laureles que supieron conseguir. Quiero resaltar ante todo el valor del logro alcanzado por lo que costó obtenerlo y por la importancia de los aprendizajes. Bueno, cuando se abrió esta universidad, pienso que cambió toda la localidad. Esta universidad cambió todo, igual que el Hospital del Cruce. Es una inclusión en la sociedad para que todos tengamos la igualdad de poder estudiar. Nos cambió con todo, somos todos de acá, somos todos de Varela. Somos gente que no hubiera pensado nunca que hubiera sido universitario. Bueno. Hay varias cosas, ¿no? Por un lado, vos planteás, las declaraciones estas eran de hace 2 años. Y esa perspectiva de mediano plazo, de pensar hacia adelante, no teniendo la espada de Damocles de la pérdida del trabajo, hoy parece ciencia ficción, porque se ve una realidad donde lamentablemente muchos sienten esa posibilidad de pérdida de trabajo como perspectiva de futuro. ¿Esto en el perfil de los estudiantes de la universidad está impactando el tema? Porque vos todavía decís, no. Todavía no. Vos pensás que los inscriptos son de noviembre del año pasado. Del año pasado. ¿Sí? Hay que ver los inscriptos del próximo año. Claro. Ya ha habido ahí algunas dificultades con algunos alumnos que plantean la cuestión de transporte, de ahí la lucha por el boleto estudiantil, que es muy fuerte. Claro, porque está sancionada una ley en la provincia de Buenos Aires. Está sancionada, no está reglamentada. Claro. Sí, la Subsecretaría de Transporte de la provincia dice que tienen la intención de reglamentarlo, incluso nos pidieron la lista de todos los alumnos para ver cuántos
cuánto sería el quantum de gastar. El otro día el ministro Bullrich dice que la provincia de Buenos Aires no lo va a poder hacer porque no tiene el dinero, pero que la nación lo va a ayudar para que se haga. Pero está ese tema como preocupación. Y después vendrán los temas de desocupación, ¿no? Que eso se me escapa todavía Eso se ve más hacia noviembre en la inscripción. De los casi 20.000 estudiantes que tiene la universidad, ¿tenés un porcentaje de cuántos trabajan? Más de la mitad trabajan, sí. Está. Y de los ingresantes, no del conjunto de los alumnos, ingresantes de este año, sí sé que el 87% son primera generación de estudiantes. 87%. Sí, antes era más, ahora va disminuyendo. Claro. Porque la universidad va siendo más conocida, entonces sectores medios que antes despreciaban la posibilidad de estar en la universidad vienen. Sí. Ahora, ¿y esto cómo impacta? Esta posibilidad, ahí sí realmente es la educación, sigue siendo el factor, la herramienta de movilidad. Sí, ¿no? Ahí... sí. Y además hay elementos muy interesantes. Digamos, yo soy egresado de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, siempre en los grupos de izquierda, en los grupos que tienen políticas populares, desde el punto de vista de los estudiantes, siempre hace un esfuerzo para acercarse a los sectores más humildes. Acá, en la Jaureche, no hay que hacer ese esfuerzo. Es un mundo distinto, no hay que hacer ese esfuerzo. Está ahí. No es que es una cosa deliberada del movimiento estudiantil, no, está presente. El otro día me habla el intendente de Berazategui, ¿no? Patricia Musi. Me dice, Ernesto, yo todos los días voy a un barrio distinto sin avisarle a nadie para ver cómo andan las cosas. Llego a un lugar que es muy pobre, muy sucio, y me dice, me encuentro 15 estudiantes de medicina de la Jaureche con un tutor, con un médico, haciendo análisis de los chicos, vacunas, etc. Extraordinario, me dice. Esos chicos ya saben de medicina más que cuando yo me recibí de abogado en derecho. Okay. Dice, pues tienen una práctica con sectores sociales difíciles que no tiene nadie. Okay. Bueno, esa es un poquito la realidad en esta zona, ¿no? Que es algo, la verdad que a veces es extraordinario pensar alguna de esas anécdotas. Claro, eso de que realmente... Bueno, hay una que a mí me impacta, que siempre la cuento, pero te la cuento a vos también, que es cuando yo me recibí, fue mi papá, mi mamá y nos sacamos una foto. Eso... Esa pequeña ceremonia, en varios casos lo hacen los estudiantes cuando ingresan a la universidad. Mm. Van con la mamá, con el papá y en la ventanilla, que es aburridísimo, se saca una foto. ¿De verdad? Qué impresionante. Sí. Es impresionante. ¿No? No, es impactante. Es impactante, sí, y te muestra. O sea, bueno, consideran que llegaron en el momento de la inscripción, no en el momento del egreso. No, lo tremendo es cuando uno linkea eso, a pesar del neologismo que estoy usando, con las declaraciones de Mauricio Macri en campaña, que dijo, ¿qué es esto de universidades por todos lados? ¿No? Ah, bueno, eso tiene que ver con las necesidades de campaña de él, ¿no? De porque quién es el público al que él se dirige. La verdad que eso... Sí. Pero mira, no hay mucho misterio. En cualquier país que se precie... hace una apuesta fuerte por la ciencia, por la técnica, por la educación superior. No, no hay países que han crecido económicamente sin que eso no fuera una pata importante de su desarrollo. Corea, Estados Unidos, Alemania, todos los países, ¿no? Estamos inventando la pólvora si decimos que es una innovación. Y más, en un país como el nuestro, que somos pocos, somos 44 millones, no nos podemos dar el lujo de un crecimiento económico estilo China, ¿no? Mano de obra intensiva, ¿no? Campesinos muy analfabetos. No, la única posibilidad que tenemos es gente muy culta, muy formada, y entonces trabajar en innovación tecnológica, en desarrollo científico. Digamos, si uno quiere que Argentina tenga una mejor distribución del ingreso, que sea grande, que tenga un producto creciente. Lo otro es una apuesta por un país pequeño. Esperemos que no sea lo que prime en este momento, ¿no? Realmente. Ahora, ¿cuáles son las carreras que tienen más demanda en la Universidad Jaureche? En la Jaureche, la mitad de los estudiantes son del área de salud. ¿Enfermería tienen una carrera? Tenemos enfermería, tenemos medicina, tenemos kinesiología, tenemos bioquímica, una administración de quirófanos, que es una enfermería ultra especializada, ¿no? Mucho computadora... trabajo muy difícil, y emergencias sanitarias. Por supuesto, medicina, muchísimos inscriptos, enfermería también. La mitad de los estudiantes son eso. La cuarta parte de los estudiantes están en las ingenierías. Las ingenierías son bioingeniería, que trabaja, digamos, en acuerdo con el área de salud.
petróleo. Nosotros, petróleo tiene nada más que 3 años de existencia, que la armamos cuando se nacionalizó YPF. ¿Y están vinculados con el ITEC, con el Instituto de Investigación sí, de YPF? Sí, por supuesto, sí. Y estamos vinculados con YPF. Claro. Incluso al principio, incluso tenemos todavía 2 coordinadores de la carrera, uno puesto por YPF y otro por nosotros. Después tenemos ingeniería electromecánica, industrial e informática, que por supuesto es el boom para los chicos, ¿no? Dentro de ingeniería informática quieren ir todos. Claro. Y ahora armamos una ingeniería en transportes, este sería el primer año. Y el otro 25% de los alumnos van a carreras de carácter social, que son administración, economía, relación del trabajo, gestión ambiental y trabajo social. No tenemos carrera, ni de derecho, ni de comunicación, ni de psicología, que en general concitan las mayorías de las personas. Claro. Como nuestra universidad todavía tiene el monopolio de la educación superior en la zona, los estudiantes tienen esa oferta. Claro. Y nos va bien. Mirá, en ingeniería, 2 anécdotas. Este año tuvimos casi tantos inscriptos como La Plata, que no hay punto de comparación entre La Plata y nosotros. Y segundo, ya tenemos la primera egresada, una ingeniera, que la mandamos a la Escuela de Ingeniería de Metz en Francia, que es una de las escuelas mejores de allá. Y ahora nos han ofrecido que hagamos el título conjunto entre ellos y nosotros a raíz de la presencia de esta chica. Ah. Así que tan mal no lo hacemos. Muy bien. Sí. La verdad que sí, porque eso también las universidades del conurbano tienen todavía que luchar con el mito ese. No, esas no son las universidades de primera. La universidad de primera es la UBA. Bueno, nosotros no nos podemos comparar ni con La Plata ni con la UBA. Si en 5 años yo lograra lo que la UBA ha logrado en 150 años, o soy un genio o hay que fusilar a todos los rectores que ha habido en la UBA, exceptándome, ¿no? No, el tema de la calidad universitaria no se logra en 15 minutos, se logra con esfuerzo y sobre todo creando comunidad universitaria. Y eso es tiempo. Bueno, seguimos en el próximo bloque charlando acá en Notas Verdaderas con el rector de la Universidad Jaureche, el sociólogo Ernesto Villanueva.